Y volvemos a saludar a Pablo Callejón con esta noticia de Raúl Rigo como nuevo secretario de Hacienda, el segundo en economía en nuestro país, un hombre conocido por la administración pública, Pablo. Sí, se van conociendo de a poquito, ¿no? Se van dilucidando los nombres. Bueno, veremos. Cuando termine toda esta situación, lo dijimos la semana pasada, de la rosca, de las designaciones, de los nombres, las definiciones. Después, hay que ver las políticas, ¿no? Habrá más allá de los nombres, lo importante es ver qué se hace, ¿no? Aunque las señales por antecedentes y por manifestaciones propias de Massa parecen más o menos indicar, por lo menos en esta primera etapa, salvo que exista un acuerdo político que por lo menos hasta ahora no se ha vislumbrado, que permita un cambio de rumbo en la economía, lo que parece que se va a centralizar es acuerdos con los sectores que pueden generar dólares y conseguir dinero de afuera, ¿no? Y conseguir financiamiento. Pensar en más endeudamiento, parece que el camino irá por ese lado. A todo esto, la economía y la inseguridad, ¿no? Son temas que obviamente preocupan en el día a día. Sí, sobre todo la situación de Rosario, ¿no? Hace algunos meses estuvieron los jueces de la Corte Suprema, hubo fotos, ¿no? Actos que tuvieron más que ver con lo político que con lo judicial, y no mucho más. La realidad es que Rosario vive una de las etapas más violentas de su historia. Lo que debería ser, con el paso del tiempo, un cambio de ese escenario, una merma, un control, encontrar algunas respuestas. Bueno, esto no está ocurriendo. No. Y se están dando cifras que superan los indicadores históricos en lo que tiene que ver particularmente con los homicidios. Sí. Y fundamentalmente, Pablo, de gente inocente, ¿no? Porque hay mucho enfrentamiento entre bandas, ajustes de cuenta, como se dice habitualmente, pero aquí en Rosario, más allá de estos tintes y de guerras narcos, lo que mueren también son inocentes. Bueno, sí, las víctimas aparecen en muchos casos entre quienes o nada tienen que ver con la lógica. No, fueron a comprar el pan, estaban esperando el colectivo. Sí, u ocupan lugares absolutamente intrascendentes o menores o lugares que ya los victimizan, digamos, el hecho de que los manden a vender la droga o que los manden a retirar y demás. Lo que también aparece en este complejo escenario en el que vive Rosario es el hecho de que tienen a la mayoría de los líderes narcos presos. Bueno, pero esto no ha modificado el escenario de violencia, lo ha incrementado, ¿no? El pedido de Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario, es controlar las cárceles. Bueno, controlar las cárceles. Por un lado eso, y por el otro, con los jefes narcos presos, esto ha ocurrido históricamente en el mundo, hay una batalla por la disputa de los poderes o de la visibilización de determinadas decisiones que también lleva a nuevos hechos de violencia. Lucha de territorio, lucha de barrios. Efectivamente. Pero vamos a ver en detalle el informe que tiene datos de la justicia y de la policía sumado a las voces políticas para entender un poco lo que está ocurriendo en Rosario. 25 homicidios cometidos durante julio. 25 homicidios cometidos en un mes, casi un homicidio por día. En el departamento santafesino de Rosario, en lo que va del año, ya se cometieron 163 asesinatos. 163 crímenes en Rosario en lo que va del año. El número de homicidios es la cifra más alta de la última década y una tasa que triplica la media nacional. Insisto con estos datos, trato de ratificarlos porque me parece que describen y mucho, ¿no? Es la cifra más alta en Rosario de crímenes en la última década, lo que revela que todas las políticas judiciales y de seguridad han fracasado. Han fallado. Efectivamente. Todo. Además, triplica Rosario la media nacional de homicidios. La violencia tiene una alta concentración territorial, sobre todo en cuatro barrios de la ciudad rosarina. El último hecho ocurrió el sábado, cuando una mujer de 40 años fue asesinada a balazos al ser atacada por un grupo de personas desde un automóvil. Los registros oficiales al 30 de julio muestran que este año fue el de mayor violencia letal en el Gran Rosario. Lo decíamos, 163 víctimas. En el mismo periodo del año pasado hubo 128 y en el 2020, 117. Es decir, cada año se va incrementando fuertemente el número de homicidios. Ninguna de las políticas que se está ejecutando está siendo efectiva. Estamos más que triplicando la media nacional en casos de homicidios dolosos
y nos estamos acostumbrando. Esto lo dijo Daniel Herbeta, uno de los ministros de la Corte Suprema de la Justicia santafesina. Los 25 crímenes registrados en julio, con dos dobles asesinatos, recordemos uno que fue el que más conmovió, la mamá y su hija, no marcan, sin embargo, la cifra más alta del año. En abril hubo 35 homicidios, más de uno por día. En abril, más de un homicidio por día. Y en enero pasado, 28 homicidios, también casi uno por día. Tenemos casi el 60% de los homicidios de la ciudad establecidos en cuatro barrios, dijo el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, tras recibir junto al gobernador Omar Perotti a familiares de víctimas de violencia altamente lesiva. A ver, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo? Los barrios Las Flores Sur, Cordón, Ayacucho y Grandoli y Gutiérrez, que es en el corazón del Distrito Sur, Ludueña y Empalme Granadero sobre el Distrito Noroeste, y Godoy en el extremo externo del Distrito Oeste. Es decir, son las cuatro zonas más complicadas en Rosario. Bueno, que allí se pide, Pablo, una presentación muy especial de gendarmería, ¿no? Recordemos los destacamentos de gendarmería, esto que tuvieron esa discusión con Nación, que me enviaste los efectivos, que no me los enviaste. ¿Qué es lo que se dijo y cuál es la denuncia que hacía mucha gente en Rosario? Es, bueno, estos gendarmes vinieron a controlar el tránsito en el centro de la ciudad. Y el problema está allí, ¿no? En los barrios, en estos puntos que están absolutamente localizados donde se suceden los hechos más violentos. Sí, y donde además hay una presencia muy fuerte de los narcos, no solamente en la venta de drogas, sino en todo el contexto social de estas zonas, ¿no? Manejan clubes, manejan comedores, asistencia social, sí, claro, sí. Está. Manejan la posibilidad de ingresos de muchos jóvenes que dicen, bueno, la única manera que yo puedo tener algo es a través de la droga. Lo ven como una salida, ¿no? Una salida, laboral, de crecimiento. Efectivamente. Manejan ámbitos educativos, manejan las barras bravas de Rosario Central y de Newell's. Bueno, ahí no hay diferencia de camiseta, Pablo, ¿eh? Absolutamente. Hay un poder inconmensurable, ramificado en tantos lugares, donde también aparecen las complicidades de la propia justicia y de la policía y la política de Santa Fe. Bueno, sí, está todo podrido, ¿no? Cuando dicen las estructuras, está todo podrido por el narcotráfico, es esto. Cuando uno visita Rosario, tuve la posibilidad de hacerlo hace algunas semanas, podés advertir de que en el centro de Rosario o en los lugares de mayor afluencia turística, pareciera que no existiera, ¿no? No, nada pasa. Incluso hablando con los dueños de los bares o los propietarios o los trabajadores, o entras a algún comercio, preguntás y te dicen, mira, tenés mucho cuidado a la noche, pero es el mismo consejo que te darían en cualquier ciudad grande. En cualquier lugar. Exactamente. Sí te dicen, no vayas a tal lugar. A tal lugar. No vayas a tal lugar. Está encapsulado, ¿no? Está encapsulado. Está encapsulado. ¿No? Pero son lugares que actúan como búnker. Después se distribuye la droga, obviamente. Aparte, en todos hay gente que vive, gente que vive que no tiene absolutamente nada que ver y que es inseguro a la hora de ir a comprar el pan. Efectivamente. Bueno, si vas a tal barrio, por ejemplo, decían en el Parque Independencia, mira, no vayas después de las 8 porque ahí aparece la barra y demás. Pero salvo esas circunstancias, pareciera que, como dice, dos rosarios, ¿no? El rosario que se ofrece para el turismo y el rosario que padece y se desangra en la situación narco. Bueno, y políticamente, recordemos que Perotti arma su campaña como fundamental, el eje es de la seguridad. El eje de Perotti para llegar a la gobernación, desplazar al socialismo después de mucho tiempo y que el justicialismo o el Frente de Todos, pero el justicialismo recupere, entre comillas, lo que era la gobernación de la provincia de Santa Fe, la campaña fue absolutamente dirigida al tema de seguridad, que era un flagelo con el socialismo, pero estos números que no alcanzan a revertir absolutamente nada, porque como vos explicabas, Pablo, han fracasado todas las medidas que se han impuesto. Por lo menos si uno se toma objetivamente desde este dato, la tasa de homicidios que va en constante crecimiento, revela que efectivamente las medidas no han sido eficientes. Gracias, Pablo. A ustedes.